Roberto así, me dijo nomás así, lo hacemos, Roberto, lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer, Jenny? No es testigo, Lolita. Vamos a hacer un convenio para que los alumnos de la Escuela de la Trova que han fundado Clarín de Yucatán puedan venir al Ecuador en intercambio con nuestros alumnos de la Escuela del Pacífico que van a... Porque la música hermana los pueblos. Y mientras los políticos discuten, agarran la balsa, desatarran en la canoa, nosotros como pueblo nos acercamos a través del arte, a través de la música. La cultura es la grandeza del pueblo. Y el alma de un pueblo está en su música. Así que iremos a México. ¡Bienvenido! Bueno, queridos amigos. Raúl Esquivel, acércate. Gloria Ruiz, acércate. Quiero tener aquí junto a mis amigos, a mi compañero de aventuras, de viajes, de anhelos. Raúl Esquivel y yo somos ingenieros civiles. Nos conocemos hace más de 50 años. Él vive en la Ciudad de México, yo vivo en la Ciudad de Mérida. Nos conocimos a través de la ingeniería y después la música nos volvió a juntar. Hace 25 años yo fundé en Mérida la Asociación de los Amigos de la Trova Yucateca y hace 21 años fundamos con Raúl la Delegación de Amigos de la Trova en la Ciudad de México. Él ha sido mi compañero en este año de estos tres viajes que hemos hecho en febrero, en mayo y ahora al Ecuador. A la señora Gloria Ruiz Castañeda, no le digo más, que es hada madrina de todos estos proyectos. El haber conocido a Gloria en julio pasado, en Mérida, donde ella tiene una hija que se llama Adriana y que vive allá desde hace 11 años, fue una llave mágica para todo lo que estamos haciendo ahora. Una llave tenía yo, sí, para abrir esta puerta maravillosa que se llama Ecuador, que se llama Guayaquil, y mi vida entera estaré siempre agradecido a este gran señor que es don Hugo Delgado Cepeda. Muchísimas gracias, querido Hugo, por todo lo que has hecho para que nos unamos mucho los ecuatorianos con los mexicanos. Gracias, Hugo, querido. Muchas gracias, Betsy, su hija que nos acompaña. Nosotros vamos a continuar teniendo otras actuaciones hasta el próximo día 15. Y yo quisiera que doña Gloria, a nombre de este grupo promotor del vínculo musical entre Ecuador y México, les haga la invitación correspondiente para los siguientes eventos. Gracias, gracias por venir. ¿Les gustó? ¿Y en la repetición está? Entonces los esperamos el 15, Centro Cívico, totalmente gratis. Lleven a su familia a que disfruten lo que ustedes están disfrutando. No podemos ser egoístas, ¿verdad? Entonces tienen que llevar a toda la gente el día miércoles 15, 7:30 empezamos, pero estén desde las 6:30 haciendo la cola porque si no lo van a alcanzar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los esperamos mañana 7:00 p.m. en la, aquí en Las Peñas, en la escuela, en el teatro de la Escuela Politécnica Escola. Y yo tengo otro anuncio que hacer. Si alguien quiere llevarse los juglares a su casa, afuera está el disco. Llévense los juglares con ustedes, llévense un poco de México a su casa. Gracias, doña Jenny. Yo quiero felicitarlos a ustedes mexicanos por estar en nuestra ciudad de Guayaquil y recordar los poemas de doña Rosario Sansores y también de nuestro recordado cantante Julio Jaramillo.